Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código de descuento. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar. ¿Recordáis cuando Sabathun nos preguntó esto? Sé lo que te estás preguntando. ¿Por qué ha reaparecido Marty? El testigo robó vuestros planetas y vuestras lunas con un poder de las profundidades. El poder de mover mundos de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué ha vuelto Marty y los demás no? ¿Y dónde están vuestros amigos perdidos? Entonces, si se supone que el testigo ya obtuvo lo que quería de Marte, o al menos lo que entendíamos que quería, ¿por qué trajo Marte en particular? ¿Por qué? ¿Y por qué de hecho esas brechas temporales? En fin, hay un post en Reddit que ha reunido todo eso junto con la información de Rasputin, que nos indicaba la posición de Neomuna, la capital de Neptuno, la ciudad que será asediada con The Destiny 2 Eclipse, Lightfall, y a la que iremos con la próxima expansión. Entonces, Rasputin nos habló de ello, es posible que lo hayáis escuchado, de hecho creo que lo mencionamos ya en el directo, solo que aún no lo hemos cubierto el vídeo, y bueno, no iba a hacer un vídeo solamente para decir, oh, Rasputin nos dijo esto, y esto es la ciudad. Eso no es tan importante, pero ahora, reuniendo todas las piezas, junto con el Reddit, lo de Rasputin y demás, entendemos el por qué ha regresado Marte en particular. Tened en cuenta que esto es teoría por ahora hasta que sea confirmado, pero la verdad es lo que más sentido he visto que tiene. Cuando he leído lo de Marte, la verdad he dicho, wow, este post se lo ha currado. Entonces, este post, como os digo, relaciona lo de Marte con lo de Rasputin, así que al grano. Esto ha sido creado por Future World, Paradise. Os dejo el Reddit abajo en la descripción, ¿vale? Como veis, ha pillado bastante atención, la gente concuerda bastante con él. No es una teoría, pero vosotros opinaréis, ya me diréis en los comentarios. Por ahora, os cuento. Para empezar, cita lo que os he mencionado sobre Sabathun, ya lo habéis escuchado, ¿vale? La pregunta que nos hace de él, ¿por qué ha regresado Marte? ¿Vale? De hecho, hay un momento en el que técnicamente pausa, ¿vale? Hay de hecho dos altares de reflexión donde la escuchamos, ¿vale? Buscando entre los clips que tenía no lo he encontrado, ¿vale? Así que os lo narro. Este nos decía, tened en cuenta que es Sabathun. Sabathun nos decía que la reliquia es una máquina del tiempo. Suena extraño, lo admito, pero el concepto es realmente simple. El testigo utilizó este dispositivo para revertir Marte hasta el punto del colapso. Punto, eso lo sabemos, ya habréis averiguado a lo largo de la campaña, es de lo primero que nos explica que esas brechas, ¿vale? Cuando veis esos campos de maíz, nada más empezar la primera misión, ¿vale? Son de cuando tomó lugar el colapso. Eso ya de hecho nos tendría que haber dado bastante información. Entonces, continúa Sabathun y dice... Ese es el estudio que esperaba completar. Y claro, el proceso dejó cicatrices. Pero, ¿por qué el testigo iba a preocuparse por el estado de Marte al su regreso, si ya tenía lo que quiere? Entonces, ahí es cuando lo relaciona con Neomuna. Vale, lo que nos dijo Rasputin. Y para quienes no sepáis, básicamente, al completar una de las aventuras de la pizarra de evidencias, ¿vale? la pizarra de pistas, que seguimos en la Reina Bruja, nos dice lo siguiente. Vale, se supone que es un mensaje para Ikora. Y dice, aquí está el protocolo transcrito de la inteligencia artificial Rasputin Tata que hemos obtenido. De acuerdo con esto, antes de iniciar Yuga Sundown, que es un protocolo de Rasputin, Rasputin terminó, bueno, pone asesinó, vale, destruyó las medidas protectoras para las colonias humanas y otros tipos de asentamientos, ¿vale? Otros asentamientos y colonias humanas. Hay una gran lista de nombres código para la Luna, Marte, la Tierra, naves Éxodo, etc. Pero Rasputin también se refiere a un lugar llamado Nephele Stronghold. No hay ningún tipo de información, es decir, no hay, sí, no hay información en nuestras bases de datos respecto a eso. Y entonces es como que pasan la información para obtener más... Se la pasan a Anna Bray en particular. Y el siguiente mensaje de Anna Bray... Dice, lanza más preguntas que respuestas. Nos dice lo siguiente.
No he obtenido nada de NFL Stronghold en ninguno de los records de Rasputin, en la información que tiene de Rasputin. Ni siquiera he podido encontrar el transcrito original al que te refieres. Si es real, alguien ha debido retirar las pistas que había. Y si lo han hecho, lo han hecho tan bien que sospecho de Rasputin mismo, ¿vale? Es decir, que ha sido Rasputin o alguien con sus capacidades. Entonces, reuniendo todo eso, ¿vale? El por qué ha regresado Marte en ese estado en particular, lo que quería decir Rasputin con esa base en NFL Stronghold y el hecho de que la hayan borrado, si lo relacionamos todo. Y por cierto, se ha confirmado que NFL Stronghold se refiere a Neomuna, ¿vale? A Neptuno, bueno, la capital de Neptuno, Neomuna, ¿vale? Pues la pregunta que nos lanza es la siguiente y es, ¿y si el testigo utilizó la reliquia, que se ha confirmado que es una máquina del tiempo, para revertir Marte al tiempo del colapso y así poder robar la información de Rasputin? De ese modo también le daba la localización y una razón para asaltar Neomuna. Es decir, igual el testigo fue y le robó la información a Rasputin, ¿vale? Obtuvo la información y por casualidad, puede que por casualidad, o es lo que iba a buscar, obtuvo la información sobre esa otra colonia en Neomuna. Y quizás esa es la razón para el asalto que veremos en el DLC Eclipse. Es decir, el testigo revertió Marte a la época del colapso para así robar la información a Rasputin y de entre todo lo que encontró, se dio cuenta de que existía un lugar llamado Neomuna. Y eso dará lugar al asalto. Es algo importante, es interesante. Quería citar esta teoría en particular para mencionar también los otros datos que son, bueno, confirmados, son hechos, ¿vale? Y es que Rasputin ya conocía del lugar llamado NFL Stronghold, ¿vale? Neomuna. Técnicamente lo mantenió en secreto, ¿vale? Y bueno, veis que había ya etiquetas, ¿vale? Códigos. Y aunque no fuese así, ¿vale? Aunque el testigo no le haya robado la información, aún así se supone que no está la información, así que sigue siendo más misterioso todo. De cualquier modo, Anna Bray se supone que está trabajando en Rasputin. Muy probablemente en la próxima temporada tenga que ver con él y ya todo vaya atando cabos de cara al DLC Eclipse. Por ahora, eso es lo que sabemos, ¿vale? Eso daría una explicación para el regreso de Marte en el estado en el que lo hizo. Daría una explicación para el asalto de Neomura en el DLC Eclipse. Quizás algo más. Decidme vosotros en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Personalmente creo que era... diría revelador, pero como os digo, es teoría, pero personalmente sí, diría que es revelador. Creo que todo tiene mucho sentido. Hasta ahora no teníamos una explicación para el regreso de Marte en ese estado, así que tiene sentido. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Os mantendré informados si averiguamos cualquier otra cosa, pero por ahora es lo que sabemos. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin de y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós.